Buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en Punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión esta noche en un programa más que especial, un programa de corte internacional. Y es que este día, como lo veníamos anunciando en semanas, la ASI, tanto la Universidad de Salamanca, celebran en nuestro país precisamente un evento de clase internacional. Y es que hablaron sobre los retos para las sociedades actuales en un mundo de crisis, la perspectiva salvadoreña. Lo vamos a enfocar con catedráticos de altura de la Universidad de Salamanca esta noche. Aguánteme un ratito. Hablaremos acerca con el presidente de la ASI, donde ha pedido también al gobierno de la República revertir el desempleo en nuestro país. Vamos a tratar de una u otra forma de realizar una simbiosis en experiencias que han asignado estos catedráticos y, por supuesto, la vivencia de los salvadoreños. De eso conversaremos esta noche. Permítame, le doy la bienvenida, por supuesto, al doctor Antonio Carreras, quien es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches, un placer, bienvenido a El Salvador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado de estar entre ustedes. Gracias, con gusto le doy la bienvenida también, por supuesto, a don Javier Simán, quien es presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Presidente Simán, muy buenas noches, Sergio. Usted es un hombre de casa, gracias, bienvenido, Sergio. Gracias por su tiempo. Gracias, Sergio. Y por supuesto le damos la bienvenida también a José Ignacio Sánchez, quien es catedrático titular de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches, caballero. Bienvenido a El Salvador y a esta su casa. Gracias. Muchísimas gracias. Con gusto le damos también la bienvenida a don Pedro Nevado, quien es catedrático del área en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Don Pedro, bienvenido. Un gusto. Gracias. Gracias por su tiempo. Le planteamos El Salvador antes de arrancar la pregunta que hemos articulado esta noche, precisamente acá la tenemos para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en Punto, la cual dice así: ¿debería el gobierno apoyar la creación de una comisión internacional que investigue casos graves de corrupción y crimen organizado en el país? Colgamos la pregunta en las redes sociales para que usted, por supuesto, nos acompañe. Recuerde que 8 en Punto usted lo puede sintonizar en tiempo real, sin fronteras, una entrevista en cualquier parte del Salvador y el mundo entero. Únicamente usted sintoniza Facebook. Permítanos saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en Punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos, por supuesto, frotándonos las manos para disfrutar de esta entrevista más que esperada. Antes, le planteo a todos ustedes el tradicional collage de noticias que hemos articulado que están íntimamente ligados con los tópicos que se desarrollan en el país y de lo que esta noche vamos a conversar con nuestros invitados. Arrancamos, dice así, producción. Lentitud en aduanas genera pérdidas en el comercio exterior. Es un derecho administrativo, tenemos a un catedrático. El Salvador está expuesto a que lo demanden ante una autoridad mundial. Conversaremos con el presidente de la ASI sobre la lentitud, por supuesto, que tiene la aduana y que muchos transportistas guatemaltecos ya arrancaron con las protestas. Cuestionan avances económicos que reporta el gobierno. Está en tela de juicio. Vemos una lucha amigo-enemigo que impide que el país construya hoy por hoy FUSADES. La Asociación Salvadoreña de Industriales ha manifestado que hay 13.098 empleos menos en el sector privado. Llevan sus números. La ASI también invita a un diálogo para revertir el desempleo que él mantiene en nuestro país. También esta gremial incentiva a jóvenes a crear sus negocios. Javier Simán, creo que más que un tema ideológico, es un tema de actitud respecto a la inversión económica que se hace en el país. La confianza de los empresarios hacia el gobierno se ha deteriorado, puntualiza FUSADES. Y bueno, señores, con esta nota nos incorporamos a esa tribuna de entrevista. Presidente Simán, arranco con usted. Porque ciertamente este evento de corte internacional, la Asociación Salvadoreña de Industriales, de la cual usted dignamente representa, tiene mucha responsabilidad de tenernos a estos caballeros, a estos catedráticos que esta noche nos van a realizar su análisis con relación a estos temas. ¿Cómo es que se articula la llegada de ellos? Porque sabemos que usted visitó, es decir, ha sido como una visita recíproca la que usted realizó en su momento y que fue recibido en la Universidad de Salamanca. Coméntenos, por favor. Gracias, Sergio, por tenernos aquí esta noche.
La ACE tiene un acercamiento con todas las universidades del país, precisamente para buscar esas oportunidades que los jóvenes necesitan. En ese acercamiento con las universidades, nosotros pues hemos visto que los jóvenes no encuentran trabajo porque no tienen experiencia previa y no tienen experiencia previa porque nunca han tenido trabajo. Entonces, la ACE ha desarrollado programas precisamente para que los jóvenes puedan acceder a esas oportunidades de trabajo. Este acercamiento con las universidades, Sergio, nos ha llevado también fuera de nuestras fronteras y tenemos un convenio con la Universidad de Salamanca, donde ya tenemos un joven becado en ciencias económicas y ciencias políticas. Y en nuestra visita hace 3 meses, pues tuvimos oportunidad de platicar con los docentes, los catedráticos que nos acompañan este día, a manera de crear en El Salvador un evento en el que se pudiera abordar la temática de la coyuntura nacional. Y cada uno de estos grandes catedráticos que nos acompañan hoy, este día pues tuvieron oportunidad de cubrir diferentes temas sobre lo que enfrentamos los salvadoreños cada día. Perfecto. Don Antonio Carreras, ¿cómo se visualiza desde el otro lado del mundo, desde la península ibérica, el tema educación? Y es que muchas personas, en alguna medida, vemos nosotros eslogan decir que la riqueza de todo pueblo es su gente, pero muy pocos pueblos invierten en educación. ¿Cuál es su experticia desde la óptica, no solamente de una universidad prestigiosa como Salamanca, sino que su experticia recogida en el mundo entero? Es evidente que hoy todos los países reconocen como una prioridad hacer de la educación de sus ciudadanos un bien primordial. Pero hay que señalar también que no se trata solo de una educación en conocimientos específicos, en alta especialización, cuanto también para que en alguna medida y durante mucho tiempo la población se vaya empapando en valores. Esos valores son el elemento central en una educación. La responsabilidad, la satisfacción que produce el trabajo bien hecho, la convivencia con los demás, el mantener unos niveles que tradicionalmente se han considerado de cortesía o de comportamiento urbano, en el sentido de que la ciudad era un núcleo donde se depuraban comportamientos, eso es algo que no se puede perder. No hablo como una experiencia personal, sino como un reconocimiento que es casi generalizado. Consideramos, desde posiciones fundamentalmente académicas y de reflexión casi universal, que la educación tiene que ser apuesta por conocimientos específicos, competitivos, en una sociedad en que es preciso que los individuos estén en disposición de poner toda su capacidad para la transformación del medio, pero al mismo tiempo de revisión crítica de aquello que hacemos, de aquello que recibimos, de nuestra propia valoración de nuestro trabajo, pero también del trabajo de los demás. Y entonces es cuando se produce una mejora desde esa situación, de esos valores que son los elementos que determinan que una sociedad sea más culta, más competitiva, más democrática, en una palabra, más feliz. Perfecto. Don José Ignacio Sánchez, quien es especialista en temas de corrupción, impunidad, en el combate directo, frontal y enérgico a la corrupción. ¿Cuál es su experticia, particularmente desde España? Y es que los países de Latinoamérica, de pronto, como que no tocamos más las mañanitas. En El Salvador se está solicitando a un fiscal general de la República una especie de CICIG, seguro usted le da seguimiento a lo que ha sucedido en Guatemala, pero acá con componentes y elementos propios de la idiosincrasia de los salvadoreños. ¿Cuán importante es para un país, José Ignacio, el combatir la corrupción si queremos realmente salir adelante? En realidad yo creo que el combate contra la corrupción tiene una validez universal. Es decir, la corrupción no solamente es una actitud que tenemos que desvalorar, es que sobre todo y fundamentalmente es una pérdida de confianza y de recursos que tiene graves consecuencias en la cuestión del crecimiento, del desarrollo económico, del bienestar de las personas. Todos los recursos que se llevan hacia corrupción, hacia corruptelas, hacia desfalcos, hacia malversaciones, son recursos que no tienen ningún ámbito productivo. Es decir, empobrecen a un país, impiden el crecimiento de la productividad, empeora la situación del empleo, del crecimiento económico y, en definitiva, del bienestar.
El problema es un problema de todas formas universal. Es decir, es cierto que en los últimos reportes de instituciones internacionales las zonas regionales que salen mejor paradas sin quedar demasiado bien del todo son las tradicionales, fundamentalmente Europa, Norteamérica. Pero, por ejemplo, en el ámbito centroamericano, la situación en la que se encuentra El Salvador yo creo que está exactamente en la mediana de toda la región. Es decir, queda mucho camino por recorrer. Si no recuerdo mal, estábamos en una escala de 0 a 100 puntos en cuanto a la percepción del índice de corrupción, siendo 100 estar lo mejor y 0 estar lo peor. Yo creo que el caso de este país, igual que muchos de sus vecinos, está en torno a no llegar a casi la cuarentena, los 40 puntos. Eso quiere decir que hay un trecho importante por recorrer. Un trecho importante por recorrer, igual que ocurre también en mi país, en el ámbito de las políticas públicas y en el ámbito también de las actitudes privadas. Perfecto. Don Pedro Nevado, especialista en derecho administrativo. La primera nota que le presentaba, no hay lentitud en las aduanas, hay un caos, que son dos cosas muy diferentes. Pero pareciera que este tema, lejos de que la hermana República de Guatemala también ha hecho lo propio, ha cerrado fronteras, se ha manifestado, pareciera de pronto que no es el botón adecuado para que revertir en alguna medida lo que se está realizando. ¿Cuál en alguna medida representa para un gobierno todos estos trámites engorrosos que no cambian día a día en nuestro país? Sí, bueno, realmente hay una ecuación muy sencilla y es que la fortaleza de una administración determina el desarrollo económico y social de la nación, ¿de acuerdo? Por tanto, preocuparse de la administración, de su capacidad con organización administrativa, de su capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades y expectativas de la nación, supone desarrollar, vuelvo a repetir, económica y socialmente la nación. En ese caso concreto que usted plantea del tema de las aduanas, no es más que una parte pequeña del funcionamiento de la administración, en ese caso que se refleja en el funcionamiento del sistema aduanero y del sistema de paso de frontera. Pero eso no se puede abordar de manera puntual, se tiene que abordar de manera global, de manera en que tomemos de forma conjunta lo que tiene que ser la estructura administrativa y, como digo, como decía antes, la respuesta que se tiene que dar a los problemas de la nación. Todo lo demás pues supone establecer, como veíamos esta mañana en las jornadas, parches, remedios concretos, valga la expresión, cataplasmas, por decirlo de alguna forma, pero que en ningún caso van a resolver a largo plazo el problema real que pueda tener una nación, en este caso puede ser el Salvador, de disponer de una administración fuerte donde exista un compromiso en la real respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Ahora, ¿cómo funciona? Voy a una pregunta rápida con usted antes de dar paso a pausa publicitaria y regresar con los caballeros. Porque ciertamente la industria en nuestro país es generadora impresionantemente sobre fuentes y oportunidades laborales. Pero haciendo quizás un paralelismo entre derecho comparado de lo que sucede en España, cuando de pronto las fronteras con sus similares casi que son imperceptibles, es decir, de pronto existe una posibilidad concreta de arribar a otro país y de pronto ni te das cuenta. En Centroamérica se le ha apostado con palabras muy románticas entre la unificación de Centroamérica, la cual no ha pasado simple y sencillamente de los borradores que tiene la Constitución y que los ponen detrás de una puerta para que el viento no la cierre, es decir, no se llega a concretizar. ¿Cómo afecta eso, la burocracia, a la industria, a la Asia, a esta empresa que representa don Javier Simán y es la que realmente al final es la generadora de oportunidades para los salvadoreños? Claro, ahí hay también otra premisa básica y es que la gran palanca en el desarrollo económico y social de un país es precisamente el sector privado, la industria, el emprendimiento, la empresa. Y esa empresa, esa industria, ese emprendimiento tiene que tener, es lo que decía antes, un marco jurídico adecuado y por otro lado, por supuesto, la estructura administrativa que dé respuesta a lo que también decía que veíamos. Pero de llegar a ese punto de desarrollo jurídico, de estructura administrativa adecuada, requiere algo que no lo puede proporcionar el derecho, que es la voluntad política, la determinación. Si algo falla, no es porque fallen las herramientas, que están ahí y realmente hoy por hoy tenemos muy poco que inventar y tenemos, como usted muy bien ha dicho, Sergio, elementos comparados. Lo que tenemos que tener es auténtica determinación y voluntad política de hacerlo. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa, caballeros. Al retornar vamos a profundidad, a conocer el análisis de los catedráticos que nos acompañan esta noche y, por supuesto, también del presidente de la Asociación Salvadoreña de la Industria, don el doctor Javier Simán. Pausa
Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Tenemos unos consejos en 8 en punto y uno de ellos es nuestro patrocinador. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Doctor Simán, hablemos un poquito de lo que en algún momento se ha puntualizado en los rotativos como la pérdida en el comercio o la lentitud en aduanas, mejor dicho, que deja pérdidas en el comercio. Usted presentaba como representante de la ASI números que contrastan diametralmente o dramáticamente, para ponerle más énfasis, bajo números que en algún momento el gobierno o algunas instituciones de gobierno han estado manejando con relación a la pérdida de empleos en el sector privado con relación al año pasado. Por favor. Sergio, separemos los dos temas. El tema de aduanas, se ha aumentado la selectividad roja. Quiere decir de que hay un mayor porcentaje de furgones que están siendo descargados para revisión, lo cual está perfectamente bien. Nosotros apoyamos las medidas de combate al contrabando porque quien más afecta es precisamente a la industria y a las empresas que sí pagamos impuestos. Lo que pasa es de que la Dirección de Aduanas ha aumentado el número de selectividad de furgones, pero no el personal apropiado para poder descargar tanto furgón. Entonces se están acumulando en la frontera los furgones y pasan 2-3 días esperando hacer un trámite. Por supuesto, eso tiene un gran impacto en la economía, en la generación de empleos. Los que son productos perecederos, 2-3 días en la aduana, es pérdida de productos. Entonces, lo que pasa en aduanas es un tema de falta de recursos apropiados para poder descargar y revisar la cantidad de furgones que se quiere revisar. El otro tema que tú mencionas es el tema de los empleos que hemos perdido. Nosotros señalamos que de diciembre a la fecha hemos perdido 24.000 empleos. Las cifras son correctas, son cifras del Seguro Social. El gobierno también tiene cifras correctas, pero está viendo una foto diferente. El gobierno está comparando el mes de mayo contra el mes de mayo del año pasado. Y por supuesto, mayo 2017 contra mayo 2016 ha habido un incremento. Pero lo que nosotros estamos señalando es que a diciembre había 24.000 salvadoreños que ahora en mayo ya no tienen empleo. Claro, hay un elemento de estacionalidad, pero no es tan significativo porque la mayoría de los empleos que son cíclicos son en el sector informal, en la zafra de caña, por ejemplo. Entonces, nos preocupa esos 24.000 empleos que hemos perdido. Y lejos de entrar en un dime que te diré más allá de las cifras, lo que estamos diciendo es sentémonos e identifiquemos por qué estamos perdiendo esos empleos para que juntos podamos afrontar ese problema. El gobierno dice que nosotros estamos criticando el salario mínimo. Esto no tiene que ver con el salario mínimo. Nosotros en ningún momento hemos dicho que el salario mínimo es un error. Lo que sí hemos dicho es que es un error que el gobierno politice el Consejo Nacional del Salario Mínimo y también que ideologice el Ministerio de Trabajo. Decisiones económicas no las deberían de estar tomando los políticos, sino que los expertos en economía. Entonces, son dos temas diferentes y la invitación nuestra es sentarnos a revisar los obstáculos para el crecimiento y por qué estamos perdiendo los empleos, porque al final lo que importa son los miles de jóvenes que cada día salen a buscar empleo y no encuentran. Ahora, presidente Simán, seguro que ustedes han identificado en alguna medida ciertos generadores que han ocasionado esta pérdida, y uno de ellos, ciertamente muchos le apuntan dentro del clima de inversiones a la matriz energética, que es muy cara dentro de Centroamérica, el país salvadoreño, pero también al tema del salario mínimo. Yo no sé si en la industria particularmente, porque pagan muchísimas veces más que un salario mínimo, ha tenido un impacto de esta naturaleza. Pero paralelamente a esto vendría la otra pregunta: ¿cómo cala en este sector, el cual usted dignamente representa, el discurso o la oferta en el primero de mayo, donde el otro año podríamos estar teniendo, antes de los comicios electorales, un nuevo aumento en el salario mínimo? Mira, Sergio, por eso insistimos de que ese es un tema económico. A los políticos les encanta prometer el aumento del salario mínimo, especialmente cuando vienen las elecciones. Qué curioso que en el 2018 es un año electoral y desde ahora
ya se está hablando en eso. Nosotros hemos propuesto una fórmula económica para revisar el salario mínimo automáticamente cada año, para no entrar en ese dime que te diré, ¿verdad? Nosotros en la industria, el salario promedio es $480, muy por encima del salario mínimo. De los 250 mil empleados del sector industrial, solo 4 mil devengaban salario mínimo a diciembre. O sea que la cantidad de trabajadores que se vieron beneficiados en el sector industria era muy pequeña, porque ya la mayoría está muy por encima de eso. Pero Sergio, lejos de esos temas que tú mencionas, aquí hemos logrado amarrar los verdaderos problemas con los que enfrentamos. Salud y educación son la deuda eterna de los gobiernos. Es lo que la población más demanda de un gobierno, ¿verdad? Políticas públicas acertadas, como explica Pedro, es lo que necesitamos. Sentido común, simples soluciones a los problemas de los salvadoreños y no soluciones a los problemas de los políticos. Y lo que José Ignacio también va a abordar esta tarde, que abordamos hoy en la, que va a abordar esta noche y que abordamos esta tarde, es el tema del combate a la corrupción. Porque lo que estamos pidiendo es a los gobernantes, en todos los países se está dando esta situación, mayor transparencia, mayor rendimiento con los recursos que cuentan. Y ese es el tema que también está abordando José Ignacio, el tema, por ejemplo, de inmunidad. Hemos visto que se han creado plazas para dar inmunidad a ciertos funcionarios que están siendo investigados. Entonces, pareciera que el gobierno o es cómplice o el gobierno está confundiendo inmunidad con impunidad. Ok, aguánteme un ratito, ya regreso con usted, el presidente Simán. Don Antonio, voy con usted. ¿Qué se hace en un país cuando muchos estudiantes tratan de prepararse, pero no encuentran las oportunidades acá en temas de educación? Yo sé que en España ciertamente se dan oleadas sucesivas buscando más y mejores oportunidades, pero en nuestro país ciertamente hubieron muy buenas empresas de tecnología de punta, como en la década del 50-60, Texas Instruments, por ejemplo, muy reconocida internacionalmente, pero ya no vinieron a nuestro país. De hecho, déjeme contarle algo que muy seguro usted antes de venir se dio cuenta, y es que el gobierno cayó en un impago en el tema de las pensiones y hubo un recorte precisamente a una de las carteras, a las cuales ya mencionaba, de rubros muy sensibles, el presidente Simán, y uno de ellos fue educación. ¿Su opinión? El recorte en educación es siempre... No es ni siquiera de tener un problema, es acentuar un problema en un plazo además muy corto. Se pueden hacer recortes en distintas partidas presupuestarias, pero hacer el recorte en educación es siempre un perjuicio asegurado. Evidentemente el político siempre está jugando en un regate muy corto. En plazos de tiempo muy cortos. La vida de los ciudadanos es mucho más larga, gracias a Dios. Pero precisamente porque está jugando en plazos muy cortos, no es capaz de percibir que esos recortes van a tener una consecuencia muy... En plazo muchas veces ni siquiera llega al plazo medio. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues evidentemente que los jóvenes acaban desplazándose, eso es un empobrecimiento muy grave, especialmente en un país como El Salvador, que tiene en estos momentos una tasa de reproducción de hijos por mujer que no llega a 2, y naturalmente la pirámide de población toma una disposición anómala, y eso lo van a pagar no solo los que quedan, sino las generaciones que ya están. Va a repercutir sobre ellos mismos. No es un problema solo de El Salvador, es un problema general de la clase política en todos los países, que busca, sobre todo en aquellos países en que la presión de la población es menor, busca resolver el problema inmediato. El problema inmediato es el problema de hoy para mañana. Y ese es un problema que en educación no se puede nunca valorar así. Ok, don José Ignacio, con un canal de televisión y con un segmento internacional le damos obviamente seguimiento a todo lo que ha sucedido en España, Rajoy, Zapatero, Podemos, las elecciones, etcétera. Y siempre hay acusaciones de corrupción, de malversación. El tema es que en nuestro país la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mandado muchas veces a los partidos políticos a hacer la plana de algo que tradicionalmente les ha tocado y nunca han querido evolucionar.
Vemos nosotros en nuestro país una ley de partidos políticos que exige a los partidos dar cuentas del financiamiento, pero que presentan una resistencia tremenda por razones que ya nos hemos venido dando cuenta cuando hay diputados que los han detenido porque han estado íntimamente ligados al narcotráfico, por ejemplo. Vemos nosotros el periódico ABC de España, además del País, que hace muchas veces ciertas vinculaciones con terroristas de la FARC, con miembros de nuestro país. Es decir, hay una resistencia que seguro, no solamente en nuestro país, cómo se rompe la ciudadanía, cómo empoderamos, además de las redes sociales, a los salvadoreños para exigirle cuentas a las personas que en las urnas hemos llegado a consignar como aquellas personas que son las depositarias del poder. Bueno, Sergio, yo lo que creo es que la corrupción, al igual que otros muchos problemas, está íntimamente unida a lo que es el tejido institucional. Es decir, es necesario construir tejido institucional en el que la ley de contratos de las administraciones públicas, el procedimiento administrativo, el acceso a la carrera judicial, las incompatibilidades, todo eso tiene que estar en una urdimbre meticulosa, un trabajo de cirugía. Un trabajo de cirugía que además, si el problema es un problema que no conoce de espectro político, sino que es un problema general, casi hasta incluso de la condición humana, la avaricia, los incentivos a delinquir, etcétera, etcétera, la solución, yo creo que la única forma de que triunfe un verdadero pacto anticorrupción es que efectivamente la sociedad exija y los responsables políticos no tengan más remedio que aceptar nuevas reglas del juego. Y esas reglas nuevas del juego tienen que ser basadas en conceptos como la transparencia, como la rendición de cuentas, como una ley de financiación de los partidos políticos, como normas claras acerca del acceso, como decía antes, a determinados puestos de responsabilidad. Y, por supuesto, con ejemplaridad cuando se detectan conductas que son inapropiadas. Y en España, evidentemente, hemos sufrido problemas importantes de la corrupción y tenemos importantes personalidades de todos los ámbitos, de las comunidades autónomas, de instituciones de la jefatura del Estado, cercanas a la jefatura del Estado, etcétera, etcétera, que han sido, con procesos probablemente demasiado largos en el tiempo, que también aquí la dilación es muchas veces uno de los problemas, pero están siendo encarriladas. Y yo creo que, junto con otros pactos, como el pacto educativo, como el pacto sanitario, etcétera, etcétera, un pacto contra la corrupción tiene que ser un pacto de amplio consenso, porque solamente será la única forma en que la alternancia no cambie unas reglas de juego que deberían ser de índole institucional general. ¿Usted cree, profesor, que una entidad como la CICIG realmente, como el argumento que han utilizado muchos políticos, viene a romper la soberanía, a ceder institucionalidad bajo un organismo diferente? Y es que déjeme contarle, porque seguro usted ya lo sabe, como yo se lo decía anteriormente a don Antonio, una de las instituciones de las cuales han querido hacerle recortes es al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para que no siga investigando. Nosotros tenemos acá gente, como lo decía el presidente Simán, que les han creado puestos con fuero para evitar que lo sigan, no investigando, pero sí procesando a políticos que de pronto llegan a tal descaro en decir de que lo que tienen lo han hecho por el ahorro de los emolumentos, de sus salarios que han tenido durante toda su vida política. Es decir, han llegado a ese nivel como que de pronto le pueden justificar cualquier situación que puedan tener. ¿Cree usted realmente que traer una institución cuando no funciona la nuestra o no la dejan trabajar es un desprendimiento de soberanía? Yo creo que no se debe nunca renunciar a solucionar uno de sus propios problemas. Yo también creo que las organizaciones internacionales y la propia Organización de las Naciones Unidas ha puesto de manifiesto que uno de los grandes retos para los próximos 20 años es justamente el proscribir o limitar, al menos de manera muy significativa, el azote de la corrupción. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo no creo es que un problema que tiene sus raíces profundas en una cultura de laxitud ante el incumplimiento se pueda solucionar de manera quirúrgica acudiendo a terceros. Es decir, tiene que ser también, sin descartar que eso pueda ser una solución, no, es imposible que si el problema es un problema, por ejemplo, de opacidad en los fondos, no se reclame una reforma en la propia legislación presupuestaria que evite esa opacidad de fondos. Que si se está hablando de un problema que viene vinculado al nombramiento de determinadas personas altos cargos, por ejemplo, en nuestro país o en cualquier otro, tiene que existir una ley que soporte y ampare
con luz y taquígrafos esos nombramientos basados en los principios de mérito y capacidad, y no ningún otro. Es decir, yo creo que, en cierta forma, es un reconocimiento de un fracaso el que uno ni siquiera intente, por los propios medios de uno, tratar de solucionar sus propios problemas. Ok, voy con usted, don Pedro. Para nadie es desconocido que las aduanas por mucho tiempo han sido fuente y proliferación de corrupción en nuestro país. Muchos empresarios se han quejado constantemente, no solamente por la falta de personal, y es que déjeme contarle que acá se implementó hace poco una figura donde se volvió onerosa para los empresarios que eran trasladados al final para todos aquellos que adquirían bienes y servicios, como la implementación de un procedimiento menos invasivo, que al final no ha resultado, con ejemplos muy claros de agilidad, como es la implementación de los rayos láser para determinar en efecto, pero sí es un costo agregado. El tema de la corrupción en las aduanas es un tema histórico en nuestro país. Uh-huh. Mire, Sergio, pero usted ha señalado dos partes del problema, porque aquí tiene que existir una corresponsabilidad. Los empresarios, la administración, ¿y dónde quedan los ciudadanos? Porque evidentemente, si hay contrabando, si hay corrupción a las aduanas, es porque hay un mercado paralelo de ciudadanos que adquieren esos productos. Por lo tanto, yo vuelvo a enlazar con lo que se planteó al principio de esta entrevista. Es fundamental la educación. Es decir, nosotros podemos implementar todas las medidas administrativas, señalar la estructura, lo que muy bien ha apuntado el profesor Sánchez Macías, pero al final es la sociedad la que se tiene que movilizar. La sociedad es la que marca quiénes son sus gobernantes, quiénes son sus altos cargos. Y realmente, eso además lo dijo el libertador Bolívar, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Por tanto, no podemos perder la perspectiva. Es decir, sí que es verdad que hay que tomar medidas paliativas, sí que tenemos que trabajar de manera paralela en algunos frentes que se han expuesto en esta mesa, pero no podemos desdeñar, no podemos olvidar que la clave, el capital social, es precisamente la sociedad y los ciudadanos. Imposible, doctor Nevado, que yo lo deje ir en esta intervención que usted ha tenido en esta tribuna de entrevistas si yo no le pregunto. ¿Cuál es su apreciación donde muchas instituciones quieren hacer lo propio? Ponen multas de pronto, pero parece que de pronto en la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, altamente cuestionado, parece que al final cualquier esfuerzo de instituciones o funcionarios honorables van a terminar en la política de la gaveta, como decía una destacada abogada en nuestro país. ¿Qué se hace ante eso? Porque el órgano jurisdiccional parece que no quiere tampoco caminar como Dios manda. Bueno, la verdad que sería un poco temerario por mi parte valorar, claro, sin tener los elementos de juicio necesarios, la labor de la sala de lo contencioso administrativo. Pero yo sí le digo, también por la experiencia que puedo tener en relación con España, que muchas veces no se comprende lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es garantías, el derecho administrativo es exactitud, y muchas veces las salas de lo contencioso tienen que valorar en términos exclusivamente de legalidad, y muchas veces valorando en términos de legalidad lo que se pone de manifiesto es que no ha habido un buen trabajo. Por eso yo también les decía y les insistía que es clave tener esa administración. Es decir, aquí hay dos pilares básicos para un Estado social y democrático de derecho: por un lado los ciudadanos y por otro lado la administración, y su convergencia nos va a generar el cumplimiento de objetivos. Y precisamente si una administración, aun cuando tenga razón a la hora de sancionar, a la hora de actuar, no lo hace de acuerdo con lo que señala el Estado de Derecho, con lo que señala el principio de legalidad, es que las salas de lo contencioso no tienen otro remedio. Todo esto en el bien entendido que, por supuesto, ahora mismo, como les decía, no tengo elementos de juicio para poder tener un criterio y una opinión lo más ajustada posible. Perfecto. Caballeros, llegamos al final de estos dos bloques. Hemos querido dividir la entrevista para poder tener, por supuesto, esta masa crítica de la academia que nos acompaña esta noche. Vamos a ir a una pausa. Van a incorporarse otros catedráticos, pero antes yo quiero darle las gracias a don Antonio Carreras. Muchísimas gracias, caballero, por habernos acompañado. Presidente Simán, usted nos sigue acompañando. José Ignacio Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado y haber venido a nuestro país. Y Pedro Nevado, muchísimas gracias también por su participación. Gracias. Hacemos una pausa, señores. Esto se llama Ocho en Punto. Volvemos. De regreso, mil gracias, El Salvador. Y bueno, en este segmento, ya lo habíamos adelantado, se incorporan nuevos talentos, nuevos elementos de la cátedra.
que esta noche, por supuesto, les estamos regalando a todos ustedes desde 8 en punto, de la Universidad de Salamanca y la Asociación Salvadoreña de Industriales, se incorporan José Luis Herrero, quien es profesor titular de Filología Hispánica. Muy buenas noches, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. También, por supuesto, que nos acompaña Efraín Gildis, titular del área de estudios hebreos y arameos de la Universidad y Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches. Un gusto tenerlo en su casa. Gracias por su tiempo. Y también le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Alejandro Arturo Solano, quien además de ser director de Asuntos Jurídicos de la ASI, también hoy por hoy es el coordinador general de este evento que se realiza en nuestro país y que ha finalizado precisamente este día. Licenciado Solano, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar acá en nuestro programa y en su casa. Gracias, Sergio. Gracias. Señores, rápidamente, bueno, vamos a hablar un poquito acerca, profesor, acerca de qué es filología hispánica, porque representa ciertamente una oportunidad para que muchas personas conozcan la situación de la lengua en el mundo y cómo se puede esta empresa, esta industria desarrollar en pro de los bienes de un país. Es un placer estar con todos ustedes en este programa. Filología significa etimológicamente amor a la palabra. Y los que nos dedicamos a ellos amamos la palabra, amamos la lengua y la literatura fundamentalmente. Es una carrera donde se estudia la lengua y la literatura. Estaba escuchando los problemas que se planteaban en el anterior bloque y hablamos de problemas comunes, corrupción, etcétera, problemas políticos. Gracias a Dios tenemos algo que es común también, pero que es mucho más positivo y mucho más bello. Que todos esos problemas políticos, que es una lengua, la lengua española, que nos une a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Claro, cuando alguien viene en un contexto de industria, de política, a hablar de lengua española, uno puede pensar, ¿qué hace un señor, qué hace un chico como tú en un sitio como este? Es una famosa película española. Pues simplemente decir que la lengua española es también una industria. Es decir, cada vez más en España parte del Producto Interior Bruto se debe a lo que llamamos industrias de la lengua. ¿Qué son industrias de la lengua? En primer lugar, lo que afecta a la economía en general. Parece razonable pensar que cuando dos países comparten una lengua, las relaciones comerciales son mucho más fluidas de entrada. Ahí tenemos una ventaja de partida. Después tenemos lo que podemos llamar industrias en un segundo plano, por ejemplo, el cine. Todos conocemos a Almodóvar, todos conocemos ese poderoso cine en lengua española que está entrando cada vez más en los Estados Unidos, tema en el que evidentemente nos tenemos que referir inmediatamente. También forma parte de la industria de la lengua, por supuesto, la literatura. Tenemos una maravillosa literatura a ambos lados del Océano Atlántico y esa literatura es tan importante que cuando en Estados Unidos entiendan que la lengua española es una lengua de cultura, es una lengua, es una visión del mundo y no solamente una lengua de migración, en ese momento el español en Estados Unidos tendrá un futuro mucho mejor del que tiene actualmente y está en un gran momento. ¿Qué más industrias hay? Pues industrias como, por ejemplo, la enseñanza del español. La enseñanza del español también es una industria. Estados Unidos siempre ha sido un lugar donde hay muchos profesores de todos los países hispanoamericanos y de España enseñando español. Yo tengo la suerte de frecuentar en verano Middlebury College en el estado de Vermont y allí nos juntamos muchos profesores de diferentes lugares y es una maravilla en ese entorno maravilloso de las verdes praderas de la Nueva Inglaterra enseñar español en Estados Unidos. Somos conscientes de que ahora todo lo cultural y especialmente la lengua española no pasa políticamente por el mejor momento en Estados Unidos, pero esperemos que esto sea transitorio. Y sobre todo hay otros países, por ejemplo en China cada vez hay mucho más interés por el español, Brasil por ejemplo, en Brasil hay mucha posibilidad de emplear profesores de español allí. Si tenemos una metodología, si nos ponemos de acuerdo los países que hablamos español en una metodología de enseñanza de español, si tenemos un profesorado bien preparado, tenemos ahí un futuro muy interesante
que no solamente afecta a lo económico, sino que afecta, a mí me preocupa sobre todo mucho más por mi profesión, lo cultural. Hay un concepto que ahora está en funcionamiento y que de alguna manera está despejando fantasmas del pasado, que es el concepto de panhispanismo. Pas pasapan en griego significa todo, es decir, vamos a construir la lengua desde una visión global, no ese centralismo de España que siempre ha habido, sino vamos a construir de entre todos. Y de hecho ya tenemos una gramática construida entre todos por la Asociación de Academias de la Lengua Española, esas 23 academias, y tenemos un diccionario que ya no se llama Diccionario de la Real Academia Española, se llama Diccionario de la Lengua Española. Okay. Aguánteme un ratito, ya voy nuevamente con usted, profesor Efraín Gildis. Me llamó muchísimo la atención, no solamente porque lo presento dentro del área de estudios de hebreo y arameo. Hablemos un poquito del mundo musulmán y de una otra forma de la participación que esto pueda tener desde el otro lado del mundo, acá, precisamente en nuestros países. Bueno, en primer lugar, muy agradecido de poder estar aquí entre ustedes. Es un tema que no tiene mucho que ver con la filología, pero sí que está ligado estrechamente a la cuestión lingüística sociocultural de un mundo que realmente se conoce muy poco, porque cuando hablamos del Islam, Islam hay que saberlo situar en su contexto geográfico, histórico y sociocultural, porque hoy día, queramos o no, es una religión que está llegando de forma masiva no solamente a Europa, sino también está cruzando el charco. Y creo que es importante que la sociedad de América del Sur en general tiene que tomar conciencia de este hecho, prepararse para también entenderse, porque un pueblo no puede entender al otro sin un acercamiento, sin un estudio previo, donde se pueden ver los puntos divergentes y también convergentes. ¿Cómo se puede hacer esto? En primer lugar, el estudio, como hemos dicho, ¿no?, mutuo. Hoy día Occidente, sinónimo de cristianismo, y Oriente, casi para muchos, sinónimo de árabe y musulmán, son dos conceptos entendidos en el contexto de rivalidad, porque lógicamente lo que llega al oyente normal, que no está especializado, solamente son cuestiones de atentados, el fundamentalismo que se va imponiendo, y a veces eso da lugar a que haya malos entendidos, malas interpretaciones de una sociedad que no refleja en su conjunto esta imagen que vemos, por ejemplo, en la televisión. Por eso hay que, en primer lugar, situar el Islam en el contexto del mundo semítico, o sea, dentro del territorio que llamamos nosotros, o ellos mismos lo llaman Shat al-Arab, el territorio ya adjudicado a ellos, pero que no es solamente de ellos, es otro también elemento que vamos a aclarar en estos días, porque cuando se habla de Oriente se habla prácticamente del Islam. Es una pena, porque Oriente no es sinónimo de una sola cultura o de una religión, sino ahí conviven las tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Y lógicamente, pero lo que llega a nosotros ahora mismo es esta amenaza. Ya todo el mundo hoy día, cualquier niño se le pregunta quién es ISIS, casi lo sabe. Y la definición es atentado en París, atentado en España, atentado en Manchester, el último, en Nueva York. Y hay que saber situar las cosas en su contexto. De lo contrario, se crean los prejuicios, las malas interpretaciones de los hechos y se hace una especie de mezcla de realidad y ciencia ficción. Por eso, cuando se me brindó la ocasión de venir y explicar una serie de elementos que el occidental, ustedes también son fruto de este mundo occidental, debe conocerlos para entenderse e intentar ver un poquito los puntos de unión que nos pueden acercar, porque no todo es atentado, no todo es muerte, sino también hay signos de vida, y es lo que hay que buscar. Pero para poder hacerlo, hay que entenderse, hay que acercarse, y el mejor acercamiento es el estudio. Perfecto. Doctor Alejandro Solano, bueno, coordinador general de este evento, ¿cómo nace el traerlo, este evento de talla internacional, a nuestro país? Y es que quizás muchas personas no recuerdan que usted por 30 años al interior de la Asamblea Legislativa
fue aquel puente, fue aquella bisagra que unió a la Universidad de Salamanca con la articulación de propuestas para los diputados en la Asamblea Legislativa y viceversa, para elevar, por supuesto, el conocimiento de muchas personas que tenían a su cargo por constitución la articulación de leyes. Ahora le toca desde esta tribuna la oportunidad a la empresa privada, a la industria. ¿Cómo nace este proyecto para traer a todos estos catedráticos de la universidad a nuestro país? Bueno, Sergio, primeramente dame la oportunidad de darte las gracias como académico que tú lo eres, abogado, penalista, como lo eres, entender, comprender el fondo de traer y de tener un acceso amigable y muy profesional con amigos de la Universidad de Salamanca. Efectivamente, el abanico de opciones académicas que da la Universidad de Salamanca, tú has sido tal vez una de las personas más cercanas a ello. Y en esta oportunidad, desde el sector privado, gracias a la confianza, desde luego, de nuestro presidente Javier Simán, doctor Javier Simán, abogado también, se hace posible contar con personajes de primer nivel sobre este tema, en donde es un abanico de posibilidades para que nuestra población, específicamente nuestros amigos jóvenes, estudiantes de Derecho o de otras facultades, tengan la oportunidad de conocer, acercarse y probablemente futuramente tener la oportunidad de hacer cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca. A mí siempre me ha gustado que debemos entender y comprender que debemos trasladar un poco de nuestras oportunidades de vida, y creo que el conocimiento y el contacto que yo pude tener con Salamanca me permite o ha permitido venir y tener este acercamiento con ellos. Y quiero decirte algo, cuando uno le dice a los compañeros, a los catedráticos, vamos al Salvador, una de las cosas importantísimas y dignas de relevancia es que inmediatamente nos dijeron, sí, vamos. ¿Cuándo nos vamos? Hace 150 días aproximadamente estuvimos en la Universidad de Salamanca con el presidente, estuvimos con el rector de la Universidad de Salamanca, con autoridades, incluso el doctor Pedro Nevado, es el director gerente de los cursos de posgrado, que tú lo tienes aquí, el Derecho Administrativo. En fin, la voluntad de los amigos, la voluntad de los catedráticos y la confianza de nuestra junta directiva y particularmente de nuestro presidente, doctor Javier Simán, que él es amplio en este tipo de vida académica. Ahora, ciertamente, doctor Solano, el que el doctor Javier Simán sea un abogado de formación, de profesión, hace mucho más entendible las cosas que no las podemos esperar de aquellos que han transitado por la vida la buena de Dios, como se dice en el caló popular. Eso ha facilitado ciertamente, pero hay una junta directiva también de la ASI, una junta directiva que abraza un proyecto de traer a estos caballeros de talla mundial para venirnos no solamente a contar cuál es la experiencia, sino que a valorar lo que El Salvador está haciendo y no los problemas. Yo no les llamo problemas, sino que áreas de oportunidad de las cuales nosotros tenemos en este país para verdaderamente salir adelante. Desde la experticia de un derecho internacional, de un derecho administrativo, de un derecho público-privado, ¿cuál es el aporte, esta semilla que deja este evento, la ASI, al país y que lo tiene que capitalizar? Y si no, va a ser como una cosa más que se ventiló en este país, un concierto en el cual no pasó absolutamente nada. ¿Cómo se debe capitalizar este evento, este esfuerzo que han realizado? Como bien dijo nuestro presidente Javier Simán, la reunión, tenemos la dicha de gozar en nuestra ASI de una alianza entre las universidades a nivel nacional. Esto permite un intercambio mensual con los rectores de las universidades, y esto es la prima facie de aquí en adelante para que podamos capitalizar todos los estudiantes de las diferentes universidades, los rectores de las diferentes universidades puedan tener la posibilidad de entrar a este mundo de la Universidad de Salamanca. Estamos hablando de la segunda universidad más importante del mundo, es decir, la segunda universidad más antigua del mundo, la Universidad de Salamanca, pero que además está cumpliendo en este periodo 800 años de su existencia. Además,
tenemos la gran posibilidad del idioma español. Esto abre al mundo, ¿verdad?, a la formación de nuestros jóvenes estudiantes, les da la posibilidad de entrar a un mundo tan competitivo, pero tan hermoso, como es llegar, tocar y valorar la Universidad y Catedráticos de Salamanca. Perfecto. Presidente Simán, un evento histórico, irrepetible, pero visto desde la perspectiva de la Asociación Salvadoreña de Industriales, que en el pasado esta institución, de la cual usted dignamente representa, no había articulado un evento de esta magnitud. Luego de su llegada a Salamanca y que usted es recibido con todas las distinciones por la altura de empresario que usted es y como profesional a título personal, ¿cuál es la valoración que usted podría recoger luego de haber vivido este evento? Sergio, en la ASI, desde nuestra llegada nos hemos enfocado en lo que es la educación, la capacitación y el empleo. Tres temas importantísimos para la industria. Si la industria en el futuro va a necesitar científicos, va a necesitar innovadores, va a necesitar desarrolladores, inventores, ¿de dónde los vamos a sacar si no invertimos en ellos desde ahora? Entonces, en la ASI estamos aprovechando nuestras alianzas académicas para llevar este conocimiento a los jóvenes. Este día hemos tenido no solo jóvenes, sino que también docentes de las universidades de nuestro país tomando ventaja de esta alianza. Y hoy tienes aquí dos temas que usualmente no se discuten en la ensalada de problemas políticos que tenemos en nuestro país. El tema del lenguaje que menciona José Luis para nosotros es una gran oportunidad para recuperar el lenguaje indígena, el lenguaje nativo, que es el lenguaje náhuatl. Tenemos que recuperarlo, tenemos que enseñarlo a las futuras generaciones. Gran parte de nuestro lenguaje español en El Salvador tiene un alto contenido de palabras de origen náhuatl y las desconocemos totalmente. Entonces, como Estado debemos de promover el aprendizaje de nuestra lengua indígena y no dejar que se pierda. Entonces, si vemos una gran oportunidad, y por eso la visita de José Luis, a quien agradecemos, que ha venido pues para asesorarnos en ese tema. El otro tema, el que menciona Efren, es un tema que tal vez vemos a distancia y vemos los problemas del terrorismo del otro lado del mundo y del Islam, y creemos de que Islam y terrorismo es lo mismo. Entonces, hemos tenido la oportunidad de escuchar a Efren ahora, quien también agradecemos que nos acompañó, para conocer precisamente sobre ese tema la incidencia que tiene en Latinoamérica, porque en Latinoamérica nos sentimos como alejados de ese problema, como que ese problema está del otro lado del mundo, pero tarde o temprano tiene un impacto en nuestras vidas también en la región latinoamericana y también centroamericana. Entonces, son temas internacionales, de relaciones internacionales, que como Estado también debemos de conocer como salvadoreños. Así que agradecemos pues a José Luis y a Efren. Son dos temas que usualmente no se discuten, pero que nosotros vemos gran oportunidad como nación de aprovecharlos. Ok, me quedo con esas palabras. Vamos a una pausa, señores. Eso se llama Hecho en Punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en Punto y no me resta más que agradecerle a cada uno de los miembros que nos han acompañado y que han sido parte de esta tribuna de entrevista. Doctor Javier Simán, hoy sí señor, lo dejo ir. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. José Luis Herrero, muchísimas gracias, profesor. Gracias por levantarse, un placer. Gracias por haber acudido a nuestra cita. Profesor Efren Yildiz, muchísimas gracias también por haber venido a nuestro país, El Salvador. Doctor Alejandro Solano, una vez más, muchísimas gracias, caballero, por su tiempo. Gracias a ti, Sergio, por posibilitar en tu programa un evento académico de este nivel. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, 8 en Punto. Señores, llegamos al final. Quiero saludar a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en Punto. Por supuesto, al igual que todos ustedes que están interactuando, permítame acá, interactuando con todos los temas que nosotros estamos desarrollando. Les presento la pregunta que hemos articulado al principio de esta entrevista, de la cual decía así: ¿debería el gobierno de apoyar la creación de una comisión internacional que investigue los casos graves de corrupción y crimen organizado en el país? Un 88% dice que sí, se abocaron por esta, un 8% que no, un 4% que se debe de evaluar.
Soy Sergio Méndez, señores, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.